rosa y madura se miraba en el agua. What you doing here, man? Get out of here. It's my bed. This has me coming. Ah. Va-t'en. Blanco, qu'est-ce que tu fais là? T'as acheté au maire ici? Le gars qui est qui? Ah. Va te faire voir. Te puedes imaginar, hija. Ella es tan frágil. No tiene constitución para soportar los golpes tan fuertes que le está dando la vida. ¿Cómo va a extrañar a la señora Claudia? Más viviendo así como vivían, tan cerca una de la otra, ahí al lado. Las tres hermanas Grosuales siempre han sido muy unidas. Se han querido tanto. Laura faltó una. Ay, madrina. ¿Y la forma en que murió? ¿Apuñalada? Cállate, Zuleika. No hables de eso. Mira que yo también estoy al borde de lo que puedo resistir. Perdóname, madrina. Yo no quise aumentar su pena. Yo sé que usted le tenía mucho cariño a la difunta. Era la más fuerte. A veces hasta dura. Pero no se merecía esa muerte, ¿no? Y no puede explicarme cómo el señor Luis Felipe pudo matarla. Porque él la consideraba mucho. Y a su manera le tenía cariño. A pesar de las cosas que pudieron haber entre ellos. Sí, claro. Y la verdad es que el señor Luis Felipe no tiene cara de asesino. Ya ve, madre. Ya ve lo que hizo. No, y todo no termina aquí, hija. Ay, lo que nos espera todavía. Hola. ¿Qué hacen aquí? Nada, hijo. Hablando, comentando. ¿Qué vio al señor Tato? No. Después del entierro, fui a varios lugares donde pudiera estar. Pero nada. No lo encontré. ¡Qué barbaridad! Que ese muchacho no estuviera ni en el velorio ni en el entierro de su tía. Bueno, pero a lo mejor no sabe nada porque no lee los periódicos. Sí lo sabe, María. Yo se lo dije. Ay, ¿le pudiste avisar? Lo busqué ayer y le di la noticia. Pensé que por lo menos querría ir un rato por la funeraria. Pero se negó. Se fue corriendo. Ese loco, ese ingrato. Ni siquiera ante la muerte es capaz de portarse como debe ser. No. Andy está trastornado por completo, María. Ya no tiene remedio, mi amigo. ¿Y los demás cómo están? ¿Cómo está la familia? La señora Leticia arriba. Se atiborró de sedante para poder dormir. La pobre.
puedo creerlo, Mechi. ¿Desde cuándo a ti te interesa la enfermería, a ver? No, no es que me interese, Javier. Mi sueño en la vida no es ser enfermera. Pero el padre Larry me dijo que sería bueno venir aquí, trabajar como voluntaria. Tú sabes, para probar mi vocación. Bueno, entonces tú sigues empeñada en ser monja. Sí, Javier. Es lo que más quiero en la vida. Dedicarme a Dios. Mechi, mira, mi amor, yo quiero que tú me entiendas, ¿m? Yo estaría feliz de tenerte aquí en el hospital ayudando a la gente y tratando de ser útil a los demás. Pero es que yo no creo que eso sea lo que más te convenga, Mechi. Por favor, Javier, no me niegues la oportunidad. Pero es que entiende, no sería justo. Tú eres una muchacha linda, mi amor, joven, con toda la vida por delante. ¿Mm? Yo tomé una decisión. Una decisión motivada por un despecho, ¿eh? Por una desilusión. Seguro que si León entrara por esa puerta y te suplicara que lo perdonaras, tú lo harías, seguro. Ya yo lo perdoné, Javier. Si es que debía perdonarlo por algo. Pero estás viendo, Meche. ¿En realidad tú no quieres ser monja? Solo estás esperando a que León te pida que vuelva con él, ¿eh? Para casarte con él y formar un hogar, siempre la misma. No, Javier, eso no. A León lo perdoné porque yo no quiero guardar en mi corazón ningún sentimiento impuro. Pero por eso solamente. Yo ya no sueño con casarme con él, ni con ningún hombre. Meche, no digas tonterías, ¿eh? Es la verdad. Y si no quieres aceptarme de voluntaria en el hospital, está bien. Yo no puedo obligarte a que lo hagas. Iré a otro donde sí me acepten. No, mira, perdón. Espérate, ¿eh? Perdóname. Mira, yo no quiero que te molestes conmigo. Por favor, entiende que yo estaría feliz de verte aquí todos los días, de verdad. Es solo que yo no creo que eso sea lo mejor para ti, Meche. Yo quiero algo más lindo. Quiero verte la felicidad en los ojos, Meche. La sonrisa fácil, la emoción. Sentirte enamorada de nuevo. Eso nunca lo verás, Javier. Yo no volveré a enamorarme. ¿Lo harás? Yo sé que sí. Tú encontrarás a alguien que te hará feliz, Meche. Muy feliz. No, Javier. Nunca seré feliz en la vida. Yo estoy destinada a seguir sola. A no conocer lo que es el amor. Bueno, deme unos días para hacer el inventario que usted me pide, de todo lo que hay aquí. Y luego que se lo entregue, me iré. ¿A dónde? ¿Usted tiene otro lugar donde trabajar? No, señor, pero me quedaré en casa de una amiga hasta que encuentre un nuevo empleo. Bueno, si quiere puede quedarse en mi casa. ¿De veras, señor? Sí. Sí. Sabe, María está muy afectada con la muerte de Claudia. Durante mucho tiempo no podrá ser la misma de antes. O sea, se la pasa llorando por los rincones, rezando. Y la pobre Zuleima es la que anda como loca, tratando de tenerlo todo al día. Pero tú sabes lo atolondrada que es ella. Esa muchacha no sabe ni dónde tiene la cabeza. Pobrecita, señor. Es muy noble y muy simpática. Sí. Sí, pero no se puede confiar totalmente en ella. Prefiero a una persona de responsabilidad y peso como usted. Se lo agradezco mucho, señor. No hay por qué. Señor Andrés. Sí. Perdone, pero quería preguntarle por el señor Luis Felipe. Bueno, él está
detenido, supongo que eso lo sabe. Y será encausado por la muerte de Claudia. ¿Y es seguro que él la mató? Bueno, desde luego, Amparo, lo confesó. ¿Por qué se queda el fusil? Tal parece que lo pone en duda. No, no, yo... ¿Sabe? Cuando abrí la puerta del cuarto, lo vi a él de pie al lado de la cama, junto al cuerpo de la señora Claudia. Y tenía el abrecartas en la mano. Pero... como testigo en el juicio. Pero mire, como antes estuvo esa mujer aquí, María Elena, la amante del señor Luis Felipe, y ella y la señora tuvieron un encuentro muy grande y yo oí los gritos, pero... No, olvídese de eso, Amparo. María Elena vino a insultar a Claudia, seguramente en un último momento de desesperación, de rabia. Porque se vio derrotada. Porque Luis Felipe le había dicho que se iba a quedar con su esposa. Quería llevárselo fuera de Miami. Él se negó, dio por terminada la relación. María Elena se fue sola y después se produjo el hecho. De modo que más vale que no salga a relucir eso de que ella estuvo aquí. Sería, no sé, revolver más las cosas, complicarlas por gusto. Está bien, señor. Por mi parte no diré nada. Pero en mi opinión, esa muchacha también tiene mucha culpa de lo que pasó. Es más justo que el señor Luis Felipe sea el único castigado, mientras ella anda lejos, feliz y muy tranquila. No puedo. Oh, no puedo. Debí dejar ya este hotel. Buscar otro lugar. Pero no tengo ánimos. No tengo fuerzas. El cansancio, Dios mío. Debe ser los nervios. Después de una tensión tan grande, ahora estoy por el suelo. Derrumbada. No quisiera levantarme más nunca de esta cama. Pero tengo que reaccionar. Ahora no puedo apoyarme en nadie. No tengo la ayuda de nadie. Tengo que levantarme y seguir adelante. Luchar sola. Sí, por mi hijo. Por mi hijo. Luis Felipe, ¿qué falta me haces? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué diste lugar a que pasaran cosas tan dolorosas, tan terribles? No más recuerdos. Todo quedó atrás. Es necesario que reaccione. Voy a tener voluntad. Voy a reconstruir mi vida. Tomaré un baño. Saldré a comprar un periódico. Es necesario que me oriente. Buscar dónde vivir, buscar trabajo. Dios mío. Mi cadena. Mi crucifijo. A Claudia. Ella me la arrancó. Se quedó con mi cruz. Ay, sus joyas. Tanto que a ella le gustaba arreglarse. Y lo linda que lucía. Era la más linda de las tres. Mira, te digo que Luis Felipe no las paga ni picándolo en pedacitos. Pues se lo dije que se preparara. Que se iba a tener que arrepentir. ¿Y él qué te dijo, Olga? Ay, que lo sentía. Canalla.
vamos a hacer que todo el peso de la ley caiga sobre él. Este broche, Leti, se lo ponía con el vestido rojo, ¿te acuerdas? Sí. Ay, qué triste es todo, mi hermana. ¿Y esto? ¿Qué? ¿Este crucifijo? Yo nunca se lo vi a Claudia. ¿Cómo es que está esto aquí? Ay, no. Yo creo que eso no está ella, Olga. ¿Pero cómo está en su cofre entonces? Sí, qué raro, ¿verdad? Mira, a ver. ¿Sí tiene alguna inscripción? ¿Dice algo? ¿Nada? Pues yo te digo que esto no es de Claudia, mi amor. Ay, Claudia jamás hubiera comprado una cosa así. Pero estaba ahí, Olga, junto con sus otras joyas, sí. A lo mejor, mira, a lo mejor se lo regaló a alguien. ¿Tú crees? Claro. Cleti, ah, mira, algún regalo. Alguien se lo dio, ella lo tiró ahí, bueno, pues nada, se lo olvidó. ¿Quién sería? Porque Claudia no era de usar una cosa tan sencillas, ¿verdad? ¿Quién sabe? A lo mejor María en algún cumpleaños. Mira, chica, a lo mejor el mismo Luis Felipe, ¿no? Ay, no, Olga. Si él se lo da, ella se lo hubiese puesto. No le iba a hacer ese desprecio, ¿no? Bueno, sería alguna amiga. Seguro que no le gustó y después lo guardó de recuerdo, eso es todo. Mira, si se va a cerrar esta casa, esto hay que llevárselo de aquí, mi amor. Ya sabemos que las joyas más costosas, Claudia las tenía en el banco. Pero todavía ahí hay cosas muy valiosas, ¿eh? Sí, claro. Mira, esas prendas, tendremos que repartirlas entre tú y yo, Leti. Ay, no, no, yo no quiero nada, Olga. Mira, mira, por mucho dolor que nos cause, eran cosas de nuestra hermana. Somos las únicas herederas. Ella no tuvo hijos y... Mira, es necesario aceptar la realidad y tomar determinaciones, Leticia. Bueno, pues, llévate entonces tú el joyero. No, 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 ¿qué voy a hacer yo con eso en la cartera en la calle? No, no, mira cómo están las cosas, capaz que me asalten y... No, 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 mejor que no. Mejor guárdalo tú, Leti. Dios mío, me estremece estar aquí, en esta casa. En su habitación. Saber que Claudia ya no existe. Todavía se siente aquí su perfume, su presencia. Vámonos, Olga. Vámonos. Mira, no volveremos hasta que vengan a sacar los muebles, todo. Después, cerraremos esta casa y trataremos de olvidar. Renécito, sí que fuiste a verlo. Ay, yo también quisiera ir a visitarlo, chico. Ni se te ocurra. Pues Felipe no quiere visitas. A mí me recibió porque soy su amigo. Oye, espérate un segundo, que yo también lo soy, René. Él no desea ver a nadie, purita. Fíjate que me dijo que no volviera más. Ay, pero ¿y por qué, René? Si uno lo que quiere es darle un poco de ánimo. Vaya a demostrarle simpatía. Oye, ¿será que tiene vergüenza? No sé. Yo claro que no voy a hacerle caso. Pero a ti te aconsejo que no te hagas el viaje en balde, porque no te va a recibir. Ok, René, él se lo pierde. Además, es que estoy súper recargada de trabajo, ¿sabes? Desde que el bombón no está aquí, no para un segundo, hijo. El señor González ha como enloquecido. Se cree que lo dejaron al frente de la presidencia del país. O algo así por el estilo. Niño, llega a las 7 de la mañana, es noche cerrada y él no ha salido de la oficina. Hoy estoy que ya no doy más, viejo. Eso es lo que siempre quiso Urbano. Quedarse encargado de la agencia. Y por fin lo consiguió. Oye, pero qué cosa más grande, caballero. Mira que pasar esta tragedia. Ay, el bombón resultó ser un chocolate envenenado.
Yo me imagino que Claudia tuvo que haberle hecho algo terrible a Luis Felipe para que reaccionara de esa forma. Yo te digo que nunca debió casarse con esa bruja, ¿sabes? Eso se sabía que iba a terminar mal. Y con lo celosa que era ella, seguro que no soportó que se le fuera con María Elena y le reclamó. ¿Quién sabe lo que le diría? Y él, ¡zas!, la mató. Yo casi no puedo creer que Claudia esté muerta. Cuando fui a su entierro y vi su ataúd hundiéndose, pensé que ni siquiera después de muerta ya dejaría a Luis Felipe en paz. Ahora lo condenarán a quién sabe cuántos años de prisión. Quizás hasta le den la pena de muerte. Ay, no, por tu madre, qué desperdicio. Ay, matar a ese hombre tan buenoso no hay derecho, René. Deberían de matar solo a los feos. Ay, Polita, cállate, ¿quieres? Ay, René. René, ¿tú crees que de verdad condenen al bombón? Ay, viejo, no es justo. Todo el mundo sabe que su mujer era insoportable. Ella lo volvió loco. Lo obligó a matarla. Ay, el pobre demasiado tiempo aguantó al lado de esa... Ay, que Dios me perdone, pero lo digo, ¿sabes? De esa arpía. ¿Por qué era una arpía? Sí, pero como Luis Felipe confesó que la mató, yo no creo que ningún juez lo absuelva de ese crimen. Ay, Purita. Yo creo que esta vez él está perdido. Completamente perdido. Yo tengo que hablar con mi tío Luis Felipe, Tato. Yo tengo que convencerlo de que no puede declararse culpable. Es que él no mató a mi tía. Pero él dijo que sí, ¿no? ¿Pero no la mató? Bueno, ¿y cómo estás tan segura? Porque lo sé, Tato. Porque lo conozco. Porque yo sé que él es incapaz de hacer una cosa tan horrible. Yo sé que él tenía problemas con mi tía Claudia. Y que incluso se quería divorciar de ella porque estaba enamorado de otra mujer. Pero de ahí, a que él sea un asesino... Hay demasiada diferencia, Tato. Mucha diferencia. Mi tío Luis Felipe no es ningún asesino. Pues todo el mundo está convencido de que sí lo es. Hasta él mismo se cree, puesto que se declaró culpable, ¿no? Por eso es que yo quiero hablar con él, para preguntarle por qué hizo esa declaración absurda. ¿Qué tome? Bueno, ok. Si él no lo hizo, ¿quién fue entonces? Dime el nombre. ¿Sospechas de alguien? ¿Hay otra persona? María. Diga, señora. ¿Tú le regalaste esto alguna vez a mi hermana Claudia? Yo nunca había visto antes esa cruz. Precisamente eso fue lo que nos extrañó a Olga y a mí. ¿Por qué? Es que lo encontramos en un joyero de mi hermana y... Que no sé, había otras prendas. Y esta... Precisamente esta, ella nunca la usó. Quédate con él, María. ¿Yo? Es bonito. Es de oro. Lo único que tiene roto es la argollita del broche. Pero ni Olga ni yo lo vamos a usar. Tú eres muy religiosa. Y además, así conservarás un recuerdo de Claudia. Gracias, señor. Úsalo. O regálaselo a alguien a quien quieras mucho. Bueno, ¿qué pasa? No me respondiste. Te has quedado muy pensativa, Melissa. Si el culpable de la muerte de Claudia no es tu tío, entonces ¿quién es? ¿Y por qué él se culpa a sí mismo? Ay, no sé, Tato, no sé. Pero voy a averiguarlo. Y me encantaría poder defenderlo. Por favor, Melissa, todavía no te gradúas como abogado. No puedes hacer nada, bueno, ¿ok? Pero de alguna manera algo podré hacer, no sé. Yo sé que no puedo defenderlo legalmente, pero quiero seguir paso a paso todas las etapas de su proceso. Bueno, eso sí. Y bueno, quién sabe, Tato. A lo mejor se me ocurre algo bueno y puedo ayudar a mi tío Luis Felipe a salir de ese problema en el que se ha metido.
No sé por qué has venido. Yo no te llamo. Hermano me pidió que te viera. No te necesito. Ya lo has oído y te lo voy a repetir. Pero Luis Felipe... Yo maté a Claudia. Mira, no trates de inventar frases ingeniosas o de alargar este proceso. Ya confesé. Estoy cansado. Quiero terminar con esto lo más pronto posible. Quiero que se cierre el caso. Quiero pagar por mi delito. Si me quieres ayudar, ayúdame en eso, ¿sí? Felipe, no puedo aceptar tu confesión. Eso como abogado, aparte como amigo, me resulta muy difícil entender que haya sido capaz de tal violencia sin provocación. Lo fui. Soy culpable. ¿Ya? Atiéndeme. No me voy a retractar, ¿me entiendes? Quiero saber qué es lo que va a pasar ahora. Explícame. Luis Felipe, el magistrado no te dejará salir. En estos casos no se permite fijar fianza. Está bien. No necesito eso. Tu caso llegará al gran jurado que, dada tu confesión, te acusará formalmente de asesinato en primer grado. Ok. ¿Qué más? Por favor, antes de que sigamos, permíteme hacer unas observaciones que quizás hagan cambiar tu decisión. Escucha, el criminal normal, el que verdaderamente mata, niega su delito. Tú, al contrario, has venido a confesarlo. Puede ser que no te lo crean. Quizás lo que haces es resultado de un sentimiento de autocastigo. La culpabilidad no es de carácter subjetivo, sino de carácter objetivo. Por ejemplo, un daltónico no puede discernir colores. Se lleva una luz roja, mata a alguien. Subjetivamente no es culpable. Pero para la sociedad, objetivamente sí lo es. Nada sacas con declararte culpable, aunque confieses, aunque no te retractes. Si surge evidencia que implique otra persona, con que confieses no la vas a exonerar. Posiblemente te tildarán de orate. No estoy loco. Ni va a surgir ninguna evidencia. Yo maté a mi esposa. Ya asumo las consecuencias. Cualquiera que sea. Felipe, ¿sabes que puede ser condenado a muerte? A la silla eléctrica. Ya viene Tato. La abuela Carly está terminando de secarlo. Dile que se apure. Sí. Ay, mi amor, qué linda te ves así, tan arregladita. Gracias. Melissa, tengo algo para ti. Mira, quiero regalarte este crucifijo. Ay, María. ¿Te gusta? ¿Y por qué? Tu mamá me lo dio. Era de tu tía Claudia. Pero yo siempre llevo conmigo un detente de la imagen de la Caridad del Cobre. Soy devota de ella. Mira, la señora Leticia me dijo que si no iba a usar, que se lo regalara a alguien a quien quisiera mucho. Mm. Y te lo regalo a ti, mi amor. Gracias. Que él siempre te acompañe y te proteja de todo lo malo. Ay, viejita. Y aleje los demonios de ti. Qué linda. Ay, María, ¿pero por qué Tato se demora tanto? Yo no sé hasta qué hora permiten entrar. Ay, ¿entrar a dónde, mi niña? María, no se lo digas a nadie. Voy a ir a ver a mi tío Luis Felipe. Cuéntate del problema en que estás metido. Piensa bien en lo que vas a hacer. Déjate de asumir actitudes estrafalarias. Según la jurisprudencia de este país, a toda persona detenida y acusada de un delito,
se le declara inocente, a no ser que se pruebe lo contrario. Yo no soy inocente. Luis Felipe, no te inculpes. Permíteme que te defienda. Te he dicho que no quiero defensa. Mira que te pueden aplicar la pena máxima. No me importa. Claudia murió por mi culpa y si mi castigo es morir, acepto. Y es mejor que sea lo más pronto posible.